Un escritor español acuñó una frase célebre diciendo que a los españoles lo que nos divierte no es respetar las leyes nos caen muy mal. Que a cada uno de nosotros debieran entregarnos un carné de identidad en el cual se escribiera esta frase. Aquí hay un caballero que hace su real gana, lo que decimos en la calle, lo que le sale de las narices. Pero resulta que no, que hay unas normas de convivencia cívica y hay unas normas de conducta a las que debemos ajustar nuestra existencia. Nos incorporamos a Europa. ¿Qué pensarán de nosotros si llegamos diciendo yo hago mi real gana, lo que me salga de las narices? Es un tema que queremos hoy plantear en la segunda parte de este Parlamento que analiza las inquietudes principales de España. Hace algunos años, los españoles éramos gente casi desconocida para el resto de los europeos. Vino luego la gran avalancha del turismo. De toda Europa llegaron gran cantidad de viajeros para disfrutar en nuestro país del sol, de las playas y de nuestros recuerdos históricos. Encontraron una acogida casi siempre afectuosa. De modo que además de dejar aquí sus valiosas divisas, dejaron también amistades que luego han continuado o bien por carta o con nuevas visitas. Nos conocieron ellos y les hemos conocido nosotros a ellos. Hemos podido comparar las costumbres. Sería curioso hacer hoy una encuesta para saber cómo nos ven los extranjeros, qué piensan del comportamiento ético-moral de los españoles. Vamos a comenzar hoy viéndonos a nosotros mismos, cómo somos, cómo nos portamos, si hemos roto con nuestros valores tradicionales. En definitiva, ¿cuál es la temperatura de España en estos momentos? A estos programas que dedicamos a analizar la temperatura moral de España, les hemos puesto el nombre genérico de Parlamento porque deseamos no tener solo a profesores ilustres que nos expliquen cuál es la norma a la que debemos ajustar nuestra existencia, sino recoger el sentimiento de grandes estamentos de nuestra sociedad. Hoy hablarán grupos de jóvenes, otro día cómo ven España los abogados, cómo ven España los médicos. Intentaremos entre todos situar de veras cuál es nuestro comportamiento. Porque miren, nos está ocurriendo ahora en España una cosa curiosa. Hemos hablado tanto a lo largo de estos años de las asignaturas pendientes cuando no teníamos una vida democrática. Ya la tenemos. Pero ahora se nos está planteando una asignatura pendiente que es muy seria, muy grave y que nos impone a todos una reflexión. Verán. Las normas de conducta se apoyan en la misma naturaleza humana. Los mandamientos de la ley de Dios no son nada caprichosos, sino que brotan de nuestra misma manera humana de ser. Ocurre que cuando hemos tenido una vida religiosa consciente, pues estos mandamientos han estado protegidos por las ideas y los sentimientos religiosos. Y de esos principios morales fácilmente llegábamos a conclusiones prácticas. Porque la religión, como me decían a mí mis labriegos del Pirineo cuando estuve de cura joven con ellos, impone un respeto. Yo les decía, ¿tiene mucha importancia que el cura esté residiendo en la aldea? Y me decían, sí, mucha, porque Mosen, que decimos a los curas en Aragón, Mosen, la sotana impone respeto. Ya no hay sotana. Ya para muchos de nosotros no hay una situación religiosa consciente. Entonces, los principios morales ya no nos dan normas de conducta. ¿Cuál va a ser el estilo de vida de los españoles? Estamos ahora acusando a los jóvenes, y en las familias lo saben, quienes me estáis oyendo, ellos también lo saben, que al aflojar la vida religiosa de los jóvenes se sienten inclinados a saltar, a romper todas las normas morales. No somos injustos cuando echamos toda la culpa sobre la juventud, sobre los chicos. Este programa de hoy va fundamentalmente dirigido, además de escuchar a algunos profesores insignes sobre los aspectos morales de nuestra existencia, a oír de verdad, qué piensan los jóvenes. ¿Están ellos contentos con la acusación que les hace en general la sociedad de que con su libertad sexual, con su búsqueda de dinero, con su prisa por situarse, con el olvido de las prácticas religiosas, son ellos los que crean
una atmósfera mala en la vida moral de los españoles? Hasta hace poco se decía que los jóvenes pasábamos de la sociedad. Ahora vemos que no es así, en la calle hay una protesta generalizada y a fin de cuentas lo que tal vez se reivindique es la seguridad en un horizonte de esperanza que ahora mismo no hay. También los jóvenes disponemos de una mayor libertad. Sin embargo, en ocasiones eso no lo es todo, ni muchísimo menos, porque no estamos ni integrados económica ni socialmente. Habría que ver lo que dicen los sociólogos. Pero creo que tiene razón Elena cuando intenta decirnos que los jóvenes no son los malos de la película. Yo creo que lo que ocurre aquí es que los no jóvenes, ante los jóvenes, fluctuamos entre dos actitudes extremas, creo que igualmente malas. Por un lado, fluctuamos entre la actitud de intentar congraciarnos con ellos, ganárnosles, aparentar que les entendemos porque somos igual de jóvenes con ellos, les bailamos el agua. Y la otra actitud opuesta es la totalmente contraria, de denostarles, de bueno, ver todo lo negativo que tienen, bueno, verles como hostiles simplemente porque son diferentes. Entonces yo creo que fluctuamos los no jóvenes ante los jóvenes entre estos dos polos igualmente malos y falsos, del halago por un lado o la denostación por otro. Yo creo que no tiene sentido plantearse si los jóvenes de hoy son mejores o peores que los de antes, por dos razones. Primero, porque eso es generalizar demasiado, es decir, los jóvenes de hoy son una entidad muy plural, hay jóvenes de muy distintas características, los hay que viven en contextos diferentes entre sí, lo suficientemente distintos como para que el hecho de vivir en unas zonas u otras les dé una impronta diferenciadora mayor que el hecho de ser jóvenes. Por lo tanto, es muy difícil generalizar los jóvenes, eso es hablar de todos y por lo tanto de nadie. Habría que especificar más qué jóvenes, de dónde, qué tipos, qué edades incluso. Y por otro lado, porque el plantear si son mejores o peores es caer en el error de confundir categorías morales de mejor o peor, lo que es simplemente diferente. Los jóvenes de hoy son diferentes de los que ya no somos jóvenes, igual que los que ahora ya no somos jóvenes, en su día lo fuimos de los que eran menos jóvenes que nosotros. Es decir, de una generación a otra hay continuidades y hay también rupturas, y eso es inevitable. Oigamos a los chicos. Vamos a tener con nosotros un grupo notable de jóvenes que discutan sobre estos asuntos. ¿Qué piensan ellos de nuestra vida moral ahora mismo y de los fundamentos de esa vida moral? Decir que los jóvenes son inmorales a mí me parece, en el fondo, una auténtica chorrada. ¿Por qué? Porque el problema es si la sociedad, que es la que educa a los jóvenes, es inmoral o no. Entonces, aquí habría que decir, en primer lugar, qué quiere decir que la sociedad sea moral o no sea moral, y, en segundo lugar, habría que lanzar una acusación a los adultos, porque la característica fundamental del adulto es generar, producir, dar un significado. ¿Esto es así hoy en día, sí o no? El problema de los jóvenes es que no encuentran propuestas educativas o ideales a los cuales adherirse, cuando la característica propia del joven es tener una razón por la cual luchar o vivir. A mí esto es lo que me parece fundamental de antemano. No solo eso, por ejemplo, una cosa más clara es todo el problema ahora que está suscitado en la universidad, ¿no? Yo que soy de ciencias veo que toda la reforma del plan de estudios que afecta menos, o digamos, afecta más favorablemente a los de ciencias, la gente, por el gran individualismo que hay, ni se mueve porque, digamos, entonces yo veo una falta de solidaridad impresionante, ¿no? Y incluso no solo en la universidad. No solo eso, Javier, sino que es esa misma falta de solidaridad es lo que se vuelve contra las personas mismas de ciencias. Porque el planteamiento que se está llevando a cabo en la universidad lo que provoca es qué es la universidad y cuál es la vida que deben llevar la gente que está en la universidad. Pero eso hay que responder qué es inmoralidad. O sea, el problema es qué es la inmoralidad. Es decir, inmoral no es cargarte una norma de una sociedad burguesa que tiene una de forma de conducta establecida, tan burguesa de derecha y de izquierda, puede ser una norma de orden establecido o de lucha por la revolución. La inmoralidad fundamentalmente es callar la exigencia del corazón, censurar el ansia de belleza, de plenitud, de verdad que tiene el corazón del hombre. Es decir, hacer utópico o irrealizable las exigencias más profundas, el deseo de ser feliz, el deseo de cambiar el problema del hambre, el deseo de ser auténticamente estudiante. Y aceptar una forma de vivir totalmente alienante. Hacer eso como irrealizable y prácticamente pues una utopía lejanísima. Y aceptar pues de la mañana ir a trabajar, volver, o sea, una vida... A mí Isabel el otro día me contaba un ejemplo que me parece que puede ser muy iluminador para esto. Sí, o sea, es el ejemplo de el del amigo mío, ¿no? Que iba andando por la calle y se encontró con una pareja que se estaban abrazando, ¿no? Y entonces, cuando él pasó, la pareja se separó. Pero él pasó de largo y luego volvió. Volvió y les dijo, ¿esto que estáis haciendo tiene que ver con las estrellas? Pero claro,
pero las estrellas no en un sentido romántico, sino en el sentido del destino, del sentido de la vida, del por qué. ¿Por qué me levanto yo por cada mañana? ¿Por qué estoy afeitándome? ¿Por qué cojo el metro? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Si callas esa pregunta, la inmoralidad es la, a esa es el padre. O sea, de la que lo que yo haga tenga que ver con mi destino. O sea, con lo que yo soy. Ese es el problema. Por eso esta sociedad es inmoral, porque olvida la pregunta del hombre, porque calla el grito del corazón del hombre. Esa es la madre de la inmoralidad. Es decir, bueno, pues sí, hay una permisividad, etcétera, etcétera. Pero ahí, ese es el centro. Sin embargo, ocurre que la juventud puede encontrar caminos, evasiones, que le liberen quizá de estas normas de conducta. ¿Qué piensan ellos de esos caminos y de esas evasiones? A mí cuando me plantearon el tema del programa de la permisividad moral, me vino a la cabeza un texto de Francisco Umbral que me gustaría leer. Dice, la vida es una huida cobarde. Uno se escapa del colegio no por decisión, sino por miedo al castigo diario, por no saberse la lección. Uno se pone a trabajar no por incorporarse a la sociedad, sino por huir del hogar y de la familia. Uno se casa huyendo del tedio de las noches de amigos solos. Y uno se divorcia huyendo de la mujer que le va a asesinar una madrugada con el vaso roto del agua de la mesilla. Y entonces habría que suicidarse en vida y disfrutar la hermosa muerte del jubilado de sí mismo. A mí esto me parece el producto más claro de una situación de inmoralidad, y me parece trágico. Claro, porque, o sea, la inmoralidad no está tanto en el tío que se droga, en el tío que bebe, en el tío que vive para el domingo, sino que está en la misma sociedad, o sea, en la permisividad de esta sociedad. Exactamente, y además, o sea, que no hay que ir, la inmoralidad no es un problema del perdido social, el que se droga o el que está, o sea, la inmoralidad es una cosa tan cotidiana que hoy en día la gente vive para el domingo, es decir, trabaja toda la semana para el domingo, trabaja todo el año para irse 15 días a Benalmádena. Eso es, digamos, el fruto, ¿no?, de lo que decía un poco Fernando antes, de el corazón cerrado, el corazón callado. Y eso lo que produce, ¿no?, es el olvido. Para ser feliz, para estar alegre, para estar contento, hay que olvidar. Entonces ves a los tíos corriendo por el Retiro con unos cascos puestos porque hay que olvidarse. Hay que ir a la discoteca y irse, tío, marcha. Hay que olvidarse. Y otro fruto clarísimo es el escepticismo. No hay novedad. No hay ninguna novedad. Entonces te salen los postmodernos que ya no saben qué inventarse. Ya no saben cómo ponerse el botón en la camisa. Porque está todo agotado. No hay novedad. Si no hay novedad, hay que inventarse mil cosas. ¿Qué es eso? Y además es que se habla de permisividad como el triunfo de la sociedad de hoy, mientras que a mí la permisividad me parece como la expresión máxima de una sociedad alienada. Y en este sentido yo... Y sobre todo una sociedad reaccionaria. Y la asocio totalmente a las sociedades represivas. ¿Por qué? ¿Por qué el permisivismo es algo eminentemente reaccionario? Sobre todo porque es parcial. Y porque olvida, porque es como ofrecer todo para en el fondo acallar las exigencias más profundas de las que antes habíamos hablado. Y ser manipulado por el poder. Por ejemplo, en ese sentido Lenin decía una frase altamente significativa, que él consideraba que el amor libre, por ejemplo, algo que podía ser considerado como altamente permisivo, es algo eminentemente reaccionario. ¿Por qué? Porque distraía a la gente de lo más importante, que para él era hacer la revolución. Por tanto, la permisividad en cuanto hace olvidar al hombre de sí mismo es eminentemente reaccionario. Y lo convierte en un objeto del poder. Eres manipulable, eres una computadora que se te hace contigo lo que quiera. La forma más fácil, no el poder político, sino el poder que incluso maneja lo político. El que somos quiere dominar. Simplemente seres productivos que en el tiempo libre podemos gastarlo como nos dé la gana. ¿Pero qué es el que como nos dé la gana? No parte de nosotros, sino de cosas impuestas, cosas que se nos ofrecen, pero que en el fondo... Imágenes no que da nada la televisión a base de anuncios, etcétera, etcétera, que son alienantes. Fundamentalmente es el problema de la distracción. O sea, de distraer a la sociedad para poder manipular. O sea, manipular a la vez que la sociedad, manipular aquello a lo que la sociedad no llega. Con el cuento de que estás liberándote. Exactamente. O sea, que yo no vivo para mí misma, yo no vivo para lo que quiero, sino que vivo para lo que me interesa. Sin embargo, lo que nos desconcierta mucho a los mayores es la prisa de los chicos. Quizá no es que se porten mal, ya les veis, reflexionan profundamente sobre asuntos muy graves. Sin embargo, en la vida sexual, en la búsqueda del dinero, en la prisa por situarse, caminan a un ritmo que a nosotros los mayores nos hace perder un poco la brújula. Yo soy moral fundamentalmente porque siendo inmoral me aburro. O sea, me produce hastío la inmoralidad, no me realiza. Yo soy moral porque deseo, por un deseo de felicidad, porque quiero ser hombre. Por eso soy moral, por eso soy moral, porque si no sería inmoral. Si encontrara más belleza en la inmoralidad sería inmoral. Simplemente el deseo, es el deseo lo que me produce ser moral. Y lo otro... O sea, no aceptar ser alienado,
que es lo que produce la inmoralidad. Desear ser libre. Y yo soy moral porque para mí es la actitud justa del hombre. No es, es estar abierto a aquello que él desea y, por tanto, es la única posibilidad de ser libre. Porque se habla de libertad y libertad parece que es cada uno que haga lo que le da la gana, pero una sociedad donde no hay propuestas. Y la libertad es para comprometerse con algo. Exactamente. O sea, no sé, se me ocurre un ejemplo. A ti te dejan en el desierto del Sáhara allí con toda tu libertad, pero no te dan un botijo y, lógicamente, no te vale para nada. Es decir, la libertad es, como ha dicho Enrique, para algo, para comprometerse con algo, ¿no? Porque decía Saint-Exupéry, al fin ya somos libres. Nos han atado brazos y piernas y nos han dado libertad para andar, ¿no? A mí se me ocurre un caso muy concreto y muy cotidiano. ¿Quién es más libre? Un niño que tiene a su madre, que sabe que pertenece a su madre, que puede abrazarla, que puede mirarla cuando él quiere, o un niño que está sin padres, que no pertenece a nadie, que está por ahí suelto. ¿Quién es más libre? Porque el niño puede crecer, puede realizarse como hombre. Y es lo radicalmente diferente a esta cultura burguesa, que no pertenece a nada, no hay nada a lo que se pertenece. O sea, que la moralidad, o sea, no es el cumplimiento de unas leyes que me han puesto, sino que es un deseo de mi corazón, una ansia de ser feliz. Exactamente. Que es lo contrario, precisamente, al moralismo, que es, digamos, enmarcarse dentro de unas normas, encuadrarse en unas normas, pero que no llevan a la realización de la persona, ¿no? Y claro... El esfuerzo inhumano del hombre por ser coherente cuando la primera evidencia que tienes es que no lo eres. Solo, por mucho que te comprometas, no eres capaz ni de amar auténticamente trabajo, a tu mujer. Pero una ansia que puede ser muy justa, como esa, una revolución de izquierda, por ejemplo, siempre está frustrada porque el hombre no alcanza eso que desea. Hay moralismo, o sea, el moralismo no es un problema de la viejecita y tal. Hay moralismo en los progres de izquierda, claro. Igualmente inmorales. Porque olvidan fundamentalmente... Que el hombre olvidan que el problema no es el cambio de las estructuras, el cambio de la sociedad, el problema es el cambio del hombre. Que si el hombre no cambia, si no cambias al hombre, cambias las estructuras, todo sigue igual. Puede hacer una sociedad de laboratorio, pero el hombre no lo habrá resuelto. Supongo que a ustedes les encanta, como a mí, oírles. Quizá podamos aprender también mucho de nuestros chicos jóvenes. De verdad, a veces estamos a punto de caer en una situación de desaliento porque nos parecen cínicos, alejados. Sin embargo, vean cómo reflexionan. Mi experiencia coincide con una frase de un clásico latino, Ovidio, que dice: quiero hacerlo mejor y hago lo peor. Yo durante mucho tiempo he vivido pretendiendo una cosa, una serie de valores, alcanzar un tope, y sin embargo veía que era imposible conseguirlo por mí misma. Pero es importante, que antes he hablado de la izquierda, pero también hay que hablar de la derecha. Esos valores muchas veces son mantenidos por la derecha como normas para mantener un orden establecido, que en realidad no es un orden establecido, que es un desorden. Sin embargo, yo ha habido un momento en que he encontrado una compañía, un grupo de gente, en donde yo he encontrado que eso era perdonado, que eso era acogido, que yo era mirada con misericordia. Y por lo tanto, yo he encontrado ahí la mirada clara de Jesucristo que me estaba acogiendo y perdonando. Y eso ha cambiado mi modo de estar. Es decir, ya no, que importa no importa tanto el fracaso dentro de la moralidad o el fallar. Es que el cristianismo no es una moral de coherencia. Esa es la cuestión fundamental. El hombre, por su propio esfuerzo, siempre se frustra. Nunca alcanza a llegar a ser lo que es. Sin embargo, el cristianismo es la única moral fundamental. ¿Por qué? Porque el hombre está irresoluble en sí mismo, no se puede resolver. Tiene que haber alguien que acoja, que misericordiosamente afirme, que solucione al hombre. Entonces, la moral del cristianismo no es alcanzar, cumplir los 10 mandamientos o las bienaventuranzas. La moral del cristianismo es afirmar en cada instante la misericordia de Cristo. Eso es el santo. Y además es que esto se puede entender también desentrañando algo esencial del cristianismo y que parece que se olvida. Es, normalmente toda la religión son las tendencias del hombre hacia el absoluto. El hombre con su inteligencia, el hombre con su esfuerzo, intentar abrirse al misterio, a lo que sea. Y eso es imposible. Mientras que el cristianismo no lo ha hecho todo muy fácil. Dios en Cristo se ha hecho presente y encontrable, y hoy a través de la Iglesia. Entonces, ya no es cuestión de inventar nada, simplemente es cuestión de abrirse a un hecho perfectamente reconocido para todos. Y además, por lo menos para mí, mi experiencia es esta: Cristo es la única posibilidad de ser moral, pero la única posibilidad. ¿Por qué? Porque es lo más humano. Pero es lo más humano, es lo único que a mí me realiza humanamente, porque es el infinito que se hace finito. Y no solo eso, sino que cualquier otra ética, en definitiva, se fundamenta en la mayoría. Es decir, lo que la mayoría decide que es bueno es lo que se debe hacer, lo que decide que es malo, pero no, digamos, no hay una referencia a la verdad, hay solo una referencia a la mayoría, a lo que... Y en todo caso, tu esfuerzo, que siempre se frustra, claro. Siempre hay un límite que choca, siempre hay una incapacidad de realizarse. Pero a mí me parece interesante lo que ha dicho Guadalupe, de que la moral cristiana
es el antimoralismo, porque salva la raíz fundamental del hombre, que es su propia incapacidad, y le hace ser alguien y estar tenso hacia algo a pesar de las propias limitaciones una de cada persona uno. Que por no tanto, es perdonada, el antimoralismo. Una persona que no es perdonada, que no es acogida por lo que él es realmente, o sea, si yo no fuera acogida por lo que yo soy, con mis fallos y con las cosas buenas, sería absolutamente infeliz, porque estaría siempre pretendiendo llegar a una cosa que en realidad no soy yo. Y esa es la única una alienación. Y eso es lo único que puede producir el auténtico cambio. Pero esto... De ahí surge el auténtico cambio. No hay realidad, realmente no hay novedad en el mundo hasta que no aparece la presencia de Cristo. Pero esto, ¿por qué hoy no se entiende? Pero esto, ¿por qué la gente lo rechaza de antemano? Sin haber hecho una experiencia. Para mí lo trágico es que esto no se puede entender si alguien, si no se hace una experiencia, si no se está abierto a una realidad que está ahí delante. Al hecho mientras de la presencia. Que se la juzga por imágenes hechas, por la esto sí que es una inmoralidad. No hacer experiencia de lo que tienes ahí delante, sobre todo cuando no tienes nada. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de la película La Misión. Mendoza era un pecador empedernido. Sin embargo, hasta que no hubo una persona que le dijo, vente conmigo, yo te voy a mostrar otro camino, él no pudo ser feliz. Él pretendía estar ahí, metido en la cueva o en la cárcel esa que estaba, para perder ahí toda su vida. Sin embargo, una persona que le mostró otro camino. Y a partir de ahí, eso era moral, ya. Aunque él hubiera sido un pecador. Y lo grande es que eso es real, o sea, que eso es una cosa que yo he vivido y que Enrique ha vivido y que Guadalupe ha vivido. O sea, que yo no alcanzo una felicidad porque yo me lo proponga, sino que yo alcanzo una felicidad porque vivo, o sea, que Cristo me perdona, que Cristo me redime, que Cristo es la respuesta. Y el cristianismo no es cumplir el Evangelio, no es leer el Evangelio y seguir esas normas. El cristianismo es un acontecimiento presente, aquí, ahora. Él está aquí acogiéndote misericordiosamente, en cada segundo, en cada instante. La única moralidad es la comunión de la Iglesia. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura sobre nuestro comportamiento? ¿Qué conducta tenemos en las páginas de la Biblia? Vamos a presentarle esta cuestión a un sabio. También los españoles tenemos gente sabia por ahí repartida enseñando en el mundo. Luis Alonso Schekel es un jesuita, hijo de español y alemana, que explica Antiguo Testamento hebreo en quizá el centro de estudios de mayor categoría que tenemos en toda la Iglesia Católica acerca de la Biblia, que es el Pontificio Instituto de Roma. Luis habla todos los idiomas actuales y algunos de los viejos. En algún viaje con él en el Oriente me ha entretenido leyéndome ladrillos sumerios, yo muy divertido porque no sabía si me estaba tomando el pelo. De la Sagrada Escritura sabe tanto que incluso ha realizado lo que llamamos la Nueva Biblia Española, una versión muy actual con lenguaje muy vivo de la Sagrada Escritura. Padre Luis, bienvenido. Vamos a ver, has gastado tu vida en el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Qué imagen de Dios y del hombre encuentras en las páginas de la Biblia? En las páginas de la Biblia, naturalmente, yo encuentro muchas imágenes. Dios no se puede reducir a una imagen, hablo de imágenes literarias, poéticas. Encuentro imágenes cósmicas, imágenes humanas, sociales, etc. Pero lo que sobrenada, lo más impresionante, lo que se me graba después de 30 años de convivencia así casi técnica y espiritual con la Biblia, es este título. Es el padre de los huérfanos y protector de viudas. Es decir, en una sociología en que la viuda y el huérfano representan las clases destituidas, desvalidas, Dios se ocupa de ellas, se preocupa de ellas. Dios no viene a apoyar al faraón, a las grandes potencias o a los hititas. Dios viene a apoyar a los esclavos del faraón. Y cuando hay un problema, la preocupación de Dios es el humilde, es el débil. Esta es la imagen dominante, sin dudar nada, que tiene este libro, la Biblia. ¿Da la Biblia una imagen de la situación del hombre ante la naturaleza? Muy sugestiva, porque en el momento que tenemos el problema de la tecnología frente a ecología, nosotros no podemos saltarnos la tecnología. La Biblia dice en las primeras páginas, inmediatamente en el Génesis, creced, multiplicaos, someted la tierra. Y someted la tierra quiere decir el cosmos. El hombre es señor o virrey de Dios. Eso no nos lo saltamos. Pero la naturaleza no es solo para la explotación desmedida. El hombre tiene que tener una relación amorosa con la naturaleza, contemplativa con la naturaleza. Tiene que ser capaz de disfrutar de la naturaleza sin destruirlas. Como el que ama no destruye, sino que da fecundidad.
Esto aparece muy claro y hay textos bellísimos de contemplación de la naturaleza y alabanza a Dios. Luis, ¿el Nuevo Testamento añade algún matiz especial en nuestras conductas a estas páginas del Antiguo? El Nuevo Testamento radicaliza y universaliza estos datos. Los radicaliza porque el Nuevo Testamento nos trae el mensaje de que todo hombre es hijo de Dios, la filiación de Dios. O sea, le da una trascendencia, una dignidad suprema. Y además está el ejemplo de Cristo, hombre por excelencia. Y segundo, lo universaliza, porque ya no es el pueblo hebreo, no es un pueblo escogido, no es puramente la Iglesia católica, sino que tiene un sentido a escala de humanidad. Todo lo que hemos dicho antes tiene valor, pero redoblado al entrar en el contexto del Nuevo Testamento. Para cerrar este programa, esta sesión de nuestro Parlamento, hemos pedido a un obispo de España que trabaja muy en contacto con los jóvenes, con la juventud en Madrid, el obispo auxiliar, Monseñor Javier Martínez, que tenga la bondad de pronunciar él un último punto de vista sobre la temperatura moral de los españoles. Nuestra sociedad está enferma, muy enferma, y yo creo que hace falta tener el coraje y el valor de decirlo. Una de sus tragedias, y no de las más pequeñas, es el hecho de haber contrapuesto moralidad y libertad. En muchísimos ambientes la moralidad es percibida como algo que viene completamente de fuera, impuesto, que no corresponde a lo que yo deseo y quiero. Y en cambio la libertad se percibe justamente como un liberarse de toda pertenencia, de toda instancia que no sean mis propios deseos o mis propias apetencias de un momento concreto. Yo creo que nada es más trágico para el hombre que haber perdido el sentido de estas dos palabras. En el fondo, una libertad que no tiene referencia a nada, sino a mi propio capricho, no es libertad, es una cárcel. Y muchos de los jóvenes de hoy lo saben perfectamente. Y lo viven como una verdadera cárcel, pero no se les ofrece nada a cambio. Para que la libertad pueda ser libertad, tiene que estar conectada con la verdad, con el bien. La libertad es simplemente la capacidad maravillosa del hombre de adherirse a una verdad, a un bien, a una belleza que percibe, pero que no brota de sí mismo, que no fabrica él, con la cual se encuentra. Redescubrir de nuevo cómo una libertad sin moralidad no es libertad. Redescubrir de nuevo esa libertad para el bien, que es la mayor grandeza del hombre, sería hacer quizá el mejor servicio a nuestra sociedad. Sería contribuir de la manera más eficaz a hacerla más humana.